see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out to pretend you got a peep show. Another stinting, I'm just another kid. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y nos vamos a Pinamar y Canidó, donde las automotrices están realizando importantes acciones durante este verano 2018. Estuvimos en Cariló, en el impactante stand de Nissan Argentina. Allí dialogamos con Marcelo Clatterbar, que es el gerente de comunicaciones de la marca japonesa. Él nos cuenta acerca de las importantes novedades que tiene Nissan en este stand. Bueno, estamos en el stand de Nissan de Cariló, un año más de la presencia de la marca en la costa argentina, con una propuesta integral en un stand de más de 2.000 metros cuadrados, donde nuestros visitantes van a poder probar de primera mano todos nuestros productos. Tenemos en exhibición todo nuestro lineup compuesto por el March, por el Versa, el Note, el Sentra, la Murano, el nuevo Nissan Kicks, que es el último gran lanzamiento de la marca, y por supuesto nuestra pickup Nissan Frontier, que a partir del segundo semestre de este 2018 va a estar siendo producida en la provincia de Córdoba. Estamos presentando también algunas novedades de la marca, como el Nissan Kicks Special Edition, una edición limitada de este galardonado SUV que lanzamos este año en el Salón del Automóvil. El Kicks Special Edition viene con el techo bitono en dos versiones de color, ya sea en gris con el techo naranja o en plata con el techo negro, y una serie de accesorios que la verdad le aportan más diseño, más agresividad, más actitud a este vehículo que está haciendo furor en la Argentina. Y estamos también presentando el regreso a la Argentina de la Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, que la verdad ha generado muchísimos fanáticos en la Argentina en versiones anteriores, así que tenemos el orgullo de anunciar que a partir del mes de abril ya va a estar disponible en la Argentina. La estamos mostrando y exhibiendo aquí en Cariló para que los fanáticos del 4x4 se puedan acercar. Por supuesto, también dentro de la propuesta de Nissan, este verano en Cariló, para los que nos visiten, tenemos la posibilidad de hacer travesías 4x4 en los Médanos con nuestros pilotos especializados a bordo de la pickup Frontier. Van a tener la posibilidad de vivir de primera mano la emoción de surfear los Médanos y de divertirse en la arena de la playa. Y para aquellos que quieran probar cualquiera de los productos del lineup, también están disponibles test drives urbanos para probar cualquiera de los productos que Nissan ofrece en el mercado. Seguimos en AutoExecutives y otro de los protagonistas durante este verano en la costa, en este caso en Cariló, es Kia Argentina. Estuvimos con Patricio Galaustegui, que es el gerente de marketing y publicidad de la marca coreana, y nos cuenta todo lo que está mostrando Kia en su stand en Cariló. Es el segundo año consecutivo en Cariló. Este año decidimos hacer una apuesta más importante. Un poco como adelantamos en el lanzamiento del Cerato, el 2018 empieza una nueva etapa para Kia en Argentina. Es un año donde apostamos, donde pensamos crecer mucho, tanto en volumen, ofrecer una gama distinta a nuestros clientes. Y bueno, qué mejor manera que empezarlo con todo en el verano, con un stand donde mostramos y exhibimos toda la gama de la marca, donde tenemos novedades, como es el Río, que vamos a estar lanzando brevemente en marzo y abril. Y bueno, y también donde estamos organizando muchas actividades, distintas experiencias para que la gente pueda participar y conocer más la marca. Bueno, vamos primero con el Kia Río. ¿De qué se trata y qué versiones van a traer? El Río, como te adelantaba, lo estamos exhibiendo en exclusividad en el verano. Vamos a estar comercializando tres versiones, dos versiones automáticas, una versión manual, distintos niveles de equipamiento, y estamos estimando lanzarlo entre los meses de marzo a abril. Mucho más no puedo adelantar, pero sí los invito a todos a que pasen por el stand y lo conozcan, que la verdad que es un auto muy lindo y en el cual tenemos muchas expectativas para este año. Patricio, solo te pregunto, ¿motorización y dónde va a estar ubicado dentro de la actual gama de Kia? Bueno, el Río va a contar con un motor 1.6 de 126 caballos de fuerza y se va a encontrar entre lo que es el Picanto
y el Cerato, como una opción distinta muy, y muy, pero muy competitiva para lo que es el segmento. Patricio, hablabas de gama de producto. Contale a la gente qué están exhibiendo en el stand. Bueno, en el stand estamos exhibiendo, como te adelantaba, en exclusividad el Río, y además estamos presentando el Soul, la Sportage, la Sorento GT, recientemente lanzada en diciembre, la Carnival, y el Cerato en sus dos versiones, tanto hatch como sedán. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos el Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro, porque su filosofía es la innovación permanente, porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Nuevo Nissan Kicks. Actitud, busca actitud. Nuevo Jeep Renegade con caja automática. Seguimos en Auto Executives, continuamos en la costa, ahora nos vamos a Cariló, donde Ducati está con una importante acción, con un stand y también con una pista off-road haciendo actividades para los motociclistas. Sobre esto hablamos con Mauro D'Annunzio, que es el gerente comercial de Ducati Argentina. Ha sido un año muy importante para la marca, de gran crecimiento, donde la marca se consolida como una gran opción en el mercado premium, donde alcanzamos un número, una cifra ya de porte, donde hablamos de 930 unidades patentadas en el 2017. Y bueno, vemos un 2018 muy auspicioso y la idea es arrancar de la mejor manera en el verano 2018, concentrando una serie de acciones aquí en Cariló.
Bueno, ¿cuáles son esas acciones que están llevando adelante? En principio estamos en el stand de Audi, entonces, con una exhibición de tres modelos. Hablamos de Multistrada 950 y de Supersport S, que son dos modelos recientemente lanzados, en realidad llevan 6 meses en el mercado, con gran aceptación, y con un lanzamiento que es la Monster 1200S. La Monster, vos sabés, Carlos, que tiene una historia muy rica en la marca, es un ícono, lleva más de 25 años en la gama y además fue diseñada por un argentino. Entonces, para nosotros es muy importante tener esta novedad aquí, que ya está disponible en la red de concesionarios. Y además, contamos con una segunda actividad en la ruta 11, en la cercanía de Howard Johnson, donde los usuarios o los interesados pueden acercarse para tener la oportunidad de probar unidades de la gama y donde nos enfocamos en demos de Multistrada 950, 1200 Enduro y Scrambler Desert Sled. A su vez, tenemos un predio ahí mismo donde vamos a ofrecer un curso de manejo inicial basado en la Scrambler 62, que es el modelo de inicio de gama en los 400 centímetros cúbicos. Así que bueno, como ves, la marca redobla la apuesta este año y bueno, los interesados pueden registrarse en www.ducatiexperience.com.ar y solicitar ahí su turno para cualquiera de las actividades. Seguimos en Auto Executive y otro de los grandes protagonistas de este verano, en este caso en Pinamar, es Citroën Argentina. Soledad Berezi Artúa, gerente de comunicaciones del Doble Chevron, nos cuenta todo acerca de la actividad que está realizando Citroën en Pinamar. La Maison es un concepto que ya hace 2 años está en todo el mundo, en todos los salones del mundo, y aunque en otros países no acostumbran a tener un salón a cielo abierto como nosotros en Argentina, aquí en Pinamar, nosotros sí podemos y tenemos la posibilidad de, más allá del salón del automóvil, implantar una Maison Citroën en Pinamar. ¿De qué se trata este concepto? Es un stand diferente al resto porque no solo tiene vehículos exhibidos y la posibilidad de probar algunos, como tienen muchas marcas, sino que tiene muchos contenidos y experiencias para que las familias se acerquen y pasen un rato agradable junto a la marca. De esta manera, voy a que tenemos propuestas para todas las personas de la familia. Por supuesto que tenemos los 10 vehículos de la gama completa de Citroën exhibidos, tenemos el vehículo de carrera para los fanáticos del automovilismo, tenemos la experiencia virtual, que los chicos se recontracopan, padres también, se ponen los óculos y viven la experiencia de lo que vive un piloto del C3 WRC. Por otro lado, para todos los que realizan test drives día a día, todos los días sorteamos entre los que realizaron el test drive el día anterior un picnic junto al 12B que tenemos allí a nuestras espaldas, el Picnic Citroën Origins, así le llamamos. El 12B está cumpliendo 70 años en el año 2018, queríamos rememorarlo de alguna manera, lo tenemos presente aquí exhibido y los ganadores de todos los días vienen junto a su familia a comer un rico picnic junto a este auto. Después, por otro lado, tenemos la Maison, propiamente dicho, con Café André adentro. Entonces, todos aquellos que tienen la posibilidad de probar un auto, que quieren contactarse con un vendedor, charlar, conocer más sobre un producto, pueden ingresar a la Maison, tomarse un café muy rico del Café André. Y por último, tenemos Estudio Playa, la legendaria radio de Badía de toda la vida de Pinamar. Está este año aquí en la Maison Citroën, Estudio Playa 98.1, con todas las personalidades de la programación completa aquí en el stand. Pero sobre todo a partir de las 19 horas, que es cuando abrimos el stand todos los días, tenemos en vivo el programa del Pelado López hasta las 22 horas. Y él lo que hace es salir y participar permanentemente con la gente, los hace jugar, hace un ida y vuelta muy divertido y la gente se congrega no solo acá en la Maison, en toda la calle de la Avenida de las Artes, etc. Así que realmente pasamos un rato muy divertido junto al Pelado. Y de esta manera pueden venir a conocer los autos, a probarlos, a divertirse, a entretenerse, a pasarla bien junto a la marca Citroën. Nuevo Citroën Celice. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Supercrédito Automotor. Santander Río financia la compra de tu auto. www.santanderrío.com.ar.
Weekend Day. Shell presenta Camino a la Aventura, la promo que sortea un safari más un jeep por semana. Hay ganadores en distintos puntos del país y miles de premios instantáneos. Más kilómetros la tampa sumás, más chances tenés de ganar. ¿Seguís ahí o ya te fuiste una Shell? Seguimos en AutoExecutive y nos vamos a ocupar del turismo porque el Automóvil Club Argentino, a través de su división de cartografía, ha realizado una importante obra vinculada con la Ruta 40. Sobre esto hablamos con Luis Malnati, uno de los coordinadores de esta edición. Esta guía se suma a las guías que tenemos de la República Argentina, Guía Patagonia, pero en este caso es una guía que se dedica única y exclusivamente a lo que es el recorrido de la Ruta 40. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, la institución y la oficina, por desarrollar una guía que era muy pedida por los usuarios. Va a explicar paso a paso cómo va a encontrar un usuario que no la conoce la Ruta 40, qué es lo que va a ir encontrando tramo por tramo y con toda la información relevada por nosotros para que esté totalmente al día y pueda recorrerla con total seguridad y pueda planificar su viaje sobre esta ruta que es tan icónica y tan mítica en Argentina. El que compre esta guía, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo está dividida y qué información obtiene? Bueno, esta guía tiene los pormenores, digamos, la generalidad de la Ruta 40, su historia, cómo ha cambiado en el tiempo. Hay tramos que no siempre fueron Ruta 40, que se fueron cambiando según la Dirección Nacional de Vialidad. Va a encontrar también los principales servicios que puede encontrar sobre la misma, localidades que enlaza, plantas urbanas de las localidades que atraviesa, resaltados de lugares imperdibles sobre la ruta, pequeños desvíos que puede uno hacer para encontrar lugares que no están exactamente sobre la 40 para poder llegar a conocerlos, otros que sí están sobre la ruta 40, los cambios de paisaje, fotografías, toda información propia de la oficina. Me contaste que estaba dividido en 9 partes, ¿cómo es esto? Sí, está dividida en 9 tramos o 9 partes para que sea de mayor facilidad para el usuario, porque recorrer la Ruta 40, que tiene más de 5.000 kilómetros, es muy difícil de planificar quizás en un solo viaje. Entonces el usuario puede, seccionándola en los tramos que le parezca según sus gustos o según la época del año en que quiera recorrerla, porque recordemos que la Ruta 40 recorre 11 provincias y tiene los más variados climas, tiene también alturas muy disímiles, entonces uno puede armar su recorrido según la época del año y los tramos que quiera recorrer y las distancias también. Bueno, y a esta altura de la entrevista yo me imagino la pregunta de rigor que todo el mundo quiere seguro que te haga, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, igual que toda la cartografía y todas nuestras guías, la pueden conseguir en cualquier dependencia del Automóvil Club y actualmente lo pueden conseguir online, vía internet, en la website del Automóvil Club, en el apartado de cartografía, donde la pueden recibir cómodamente en su domicilio. Y en AutoExecutive nos vamos a ocupar de los planes de ahorro porque estuvimos con Alfredo Zielinski, que es el gerente general del plan de ahorro Mercedes-Benz Argentina. Con él hablamos acerca de las últimas novedades que tiene la marca de la estrella en el terreno de los planes de ahorro. Un
año muy especial para nosotros, 2017, aparte del tema de nuestro cambio de nombre, que fue de alguna manera una apuesta más de Mercedes-Benz a que el negocio de plan de ahorro es un negocio muy muy importante también para nuestros usuarios y clientes. También fue un año de mucho crecimiento para nosotros, con una tasa de casi un 30% en suscripción de contratos. Bueno, ¿cómo arranca este 2018? 2018 va a ser un año también especial. Nosotros trabajamos muy muy fuerte en adaptar nuestros productos a las necesidades de los clientes y resultado de esto es, a partir de enero, vamos a lanzar nuestro plan de 84 meses. O sea, nosotros hasta el momento teníamos planes de 72 meses. Ahora también vamos a ampliar la gama de producto a esto para estar más cerca de nuestros clientes con cuotas aún más competitivas. ¿Qué comercializan hoy a través de los planes? Y hoy tenemos toda nuestra gama de vehículos comerciales, desde un Vito, un Sprinter, camiones y buses. ¿Qué cartera tienen? La cartera hoy es de arriba de 8.500 contratos, ¿sí? Es una cartera activa, muy muy buena y que realmente da muchas satisfacciones, tanto a los clientes como a la terminal. Los motores son sometidos a altas temperaturas. Por eso el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. Con la compra de tu Volkswagen 0 kilómetro, te bonificamos dos servicios de mantenimiento programado Volkswagen. Volkswagen. En La Caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. Infinia Diesel no solo parece que anda mejor, anda mejor. Tu relación con la máquina es casi humana. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Chery, el motor de tu vida. Logramos lo que nadie tiene. La menor cuota de suscripción a tu cero kilómetro, 1.690 pesos. Y para que todavía esté mejor, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale va más lejos. Llega la oportunidad de llevarte tu Iveco Daily Chasis doble cabina, doblemente útil para tu negocio. Es único en el mercado porque cuenta con doble cabina, chasis, más robustez, mayor capacidad de carga y mucha más potencia. Acércate a nuestros concesionarios o entra a nuestra web para conocer las soluciones que Iveco Daily Chasis doble cabina tiene para ofrecerte.
Malacostúmbrate al máximo confort de Hilux. Ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Y entramos en el último bloque de Auto Executives de hoy. Volvemos una vez más a la costa argentina, en este caso a la ciudad de Cariló, porque estuvimos en el espacio que tiene el IFAN en el centro comercial Las Alondras. Allí dialogamos con Roberto Alavés, que es el jefe de prensa de la marca coreana. Él nos cuenta acerca de las novedades que tiene el IFAN para el mercado local. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Ya es el segundo año consecutivo que el IFAN elige Cariló para mostrar toda su gama de productos. Es una época del año muy especial donde el turista tiene tiempo, la persona que quiere conocer la marca tiene productos para probar dinámicamente a través del test drive, tiene tiempo para recorrer todo el display de productos que uno establece. La marca genera un equipo de trabajo para responder preguntas técnicas, comerciales y mismas de marca también. Siempre hay una persona de IFAN Motors aquí recibiendo las consultas con respecto al futuro, de dónde venimos y bueno, todo eso que surge en un tiempo distendido de vacaciones que generalmente sea desde casi mitad de diciembre hasta febrero inclusive. Bueno, ¿qué trajeron este año en Cariló? Este año trajimos casi toda la gama, arrancando con la familia Foison, el My Way, el X50 y decidimos mostrar de manera anticipada el X70, que es uno de los dos lanzamientos del año 2018, para poder mostrar el crecimiento de esta marca en ya 2 años, ¿no?, de historia de vida en Argentina, con una incorporación de producto que va creciendo constantemente y con un desarrollo de red, que si bien aquí, ¿no?, obviamente eso no se puede ver, se lo puede responder a la gente cuando Cariló es un lugar que convoca turismo de todo el país, ¿no? Entonces podemos dar certezas de que tenemos presencia en los principales mercados del país, no solamente en temas de venta, sino de postventa.